Como todos los años, integrantes de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, APUNCE, organizaron la entrega de kits escolares en las diferentes sedes de nuestra universidad. Afiliadas y afiliados del gremio no docente recibieron todo el material pensado para acompañar a sus familiares en los niveles educativos inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Desde la Comisión Directiva de APUNCE, se destacó el trabajo realizado desde su Secretaría de Hacienda y Finanzas y su Secretaría de Acción Social para llevar adelante estas acciones impulsadas desde la administración responsable y basada en los valores de unidad, solidaridad y organización. El decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, médico especialista Eduardo Ayub, tomó juramento al nuevo secretario académico de la facultad, el médico especialista Juan Cruz Argibay, quien asumió dicho cargo en reemplazo de la magíster María Gabriela Picón. Autoridades hicieron entrega de presentes institucionales y se agradeció a la secretaria saliente por el compromiso asumido en el desempeño de sus funciones. De igual modo, se agradeció al nuevo secretario por aceptar este nuevo desafío en la gestión. Como decano de la Facultad de Ciencias Médicas y también en nombre de la institución, quiero dar profundamente gracias a la doctora Picón por todo el servicio prestado a la facultad en estos 4 años y poner en marcha la facultad para lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. No es sencillo el enfrentar un nuevo año, no es sencillo el comenzar el año con un cambio de gestión, pero creo que estos son desafíos que, bueno, como gestión lo tenemos que afrontar. Y en el resto del equipo, tanto docentes como no docentes, que lo siguieron haciendo desde el primer día de trabajo. Sin duda, esta función representa un desafío para mí, que lo voy a tomar con la responsabilidad y la pericia que amerita el cargo. Y creo que es un orgullo formar parte de la gestión de la Facultad de Ciencias Médicas. El impacto que ha generado en la sociedad santiagueña la creación de la facultad, creo que viene a revalorizar uno de los principios que rigen a las entidades universitarias. El tener una universidad en Santiago permite la accesibilidad a muchos chicos que están en el interior. Ese desafío es el cual asumimos actualmente, pero sin dejar de lado la calidad académica, de la cual pondremos énfasis para que los futuros profesionales que egresen lo hagan con la idoneidad que corresponde. Se realizó en la sede central de nuestra universidad el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como parte de esta actividad, junto a la comunidad universitaria, se descubrió la placa en homenaje a los integrantes de la comunidad santiagueña que lucharon por la creación de la Universidad Pública, sector de la UNCE que recibe a partir de ahora el nombre de Pasillo Fundacional. Acto seguido, se llevó adelante una ceremonia en el Paraninfo de la UNCE en el que se hizo entrega de una medalla a la licenciada Gladys Lois por su trayectoria en el ámbito de la lucha por los derechos humanos y su labor incansable dentro de la universidad. Esta medalla, institucionalmente, nosotros en representación del rectorado y de la universidad toda, le entregamos en este acto, en este día tan importante, y que en ese marco de los 50 años que cumple esta universidad y que venimos justamente de descubrir esta placa del pasillo fundacional. Por eso, en estos 50 años de la universidad, en este día justamente en el que se reivindica la memoria, la verdad y la justicia, queremos a través de esta medalla entregarle a nuestra querida amiga, compañera, docente, Gladys Lois. Cuando más adelante en el tiempo las instituciones de este siglo se desvanezcan en el venidero y este presente solo quede la memoria de lo que hoy aquí hacemos, que se recuerde que también fuimos parte de lo instituyente para que el 24 de marzo sea en el calendario académico una fecha para conmemorar en todo el territorio argentino a las víctimas
del auto llamado proceso de reorganización nacional, esa dictadura militar que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino desde 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.